Yo había pensado hacer una presentación sobre la biografía de Itziar Pascual como autora y como profesional de las artes escénicas, pero después de hablar con ella hemos decidido, o bueno, he decidido yo y ella me ha dado permiso, para no hablar de la biografía completa, puesto que la encontramos en la red en cualquier momento y es absurdo que yo os dé unos datos que vosotros podéis leer mañana. Simplemente os diré que Itziar nació en el año 67, que es licenciada en dramaturgia por la Escuela Superior de Arte, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Es doctora en Ciencias de la Información y en la actualidad da clases en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Su labor como dramaturga comenzó más o menos allá por el año 91 aproximadamente, con un primer texto, Confort, en el año 1992, Me llamo Blanca, también se publicó en el año 1992, y en el año 1995, en la Sala Pradillo de Madrid, a cargo de la compañía Araída Teatro y con la dirección de Guillermo Womot, estrenaron Fuga. Itziar es una dramaturga que está acostumbrada a trabajar a pie de escena en colaboración con el director mano a mano. De hecho, luego, después de que ella nos cuente un poco su experiencia profesional, hablaremos de la composición colectiva o de la creación colectiva. Pues ella ha trabajado mucho con una compañía extremeña que es Carlic, Danza Teatro. Aquí tenemos a Cristina Silveira, directora de la compañía y colaboradora de Itziar, o Itziar colaboradora de Cristina en dos de los últimos montajes. En la revista Primer Acto aparece, en el número 344, que lo tenéis en la biblioteca, aparece un artículo que se llama A cuatro manos y 20 pies, un título muy sugerente para la creación colectiva. Itziar ha estrenado obras de gran importancia, como veis, Las voces de Penélope, que quedó a cesis del premio Marqués de Bradomín en el año 1997. Fue ganadora también del tercer certamen de teatro mínimo Rafael Guerrero, con un texto que tenemos la gran suerte de que este año va a ser puesto en escena aquí en este centro, como práctica de tercero de dirección escénica por una alumna del centro, Laura Durán. Y bueno, pues vamos a poder ver a posteriori una obra suya sobre la escena para que entendáis su poesía. No sé mucho más que decir, todo lo que puedo decir de Itziar es bueno, fue mi maestra, le tengo un gran aprecio, aprendí muchísimo con ella sobre los recursos de la comedia, sobre las dramaturgias del movimiento. Sobre las dramaturgias del movimiento, además, tuve una gran experiencia, pues ella, como docente, es muy especial. Y empezamos a trabajar con la danza, con el cuerpo, con la historia de la danza. Y llegó un momento, ella estaba trabajando con un autor, Garodí, si no recuerdo mal, y llegó un momento en la evolución de aquel curso académico en el que Itziar llegó una mañana a clase y nos dijo: chicos, tengo que daros una noticia. En mi promoción éramos 4 alumnos, con lo cual las clases eran pues como aquí, una cosita muy de tú a tú. Llegó muy triste, le vimos la cara, nos dijo: chicos, tengo que daros una mala noticia. Y nos asustamos.
la mala noticia era que había descubierto que el autor que escribía aquel texto por el que ella se estaba guiando para enseñarnos, para conducir aquella, aquella programación didáctica, no tenía una ideología coherente con el pensamiento que, nos, que ella, o con su ética, ni tampoco con el que nosotros estábamos llevando en la clase. A mí aquello me maravilló, porque que una persona, un profesor del calibre de Itziar Pascual, reconozca delante de sus alumnos una equivocación en su pedagogía, no en su pedagogía, en el autor elegido para llevarla a cabo, me pareció de tal humildad que a partir de aquel día la consideré una heroína. Además, tengo un muy buen recuerdo de sus clases porque siempre iniciaba aquellas clases con una frase de un autor conocido y nos daba pues mucho juego, porque nos preguntaba siempre que si sabíamos quién era el autor, que si podíamos descubrir quién era por la filosofía de la frase con la que comenzaba la clase. Y bueno, poco más puedo decir. Simplemente me llevó mi trabajo de final de carrera. Le costó bastante, porque yo era tan burra como soy, todos me conocéis. Y bueno, fue un trabajo duro, pero lo llevamos adelante. Terminamos muy bien, lo montamos, Terma Tabarca. Y solamente tengo que agradecerle cosas. Escuchadla, porque realmente merece la pena. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Deciros que es un placer compartir este espacio y esta jornada con vosotras, con vosotros. Deciros que es un placer compartir estos días, además de especial celebración, como Día del Teatro, ¿no? Compartir con vosotros y con vosotras estas jornadas que tienen que ver con la fiesta del teatro, con el pensamiento, con todas las actividades que estáis celebrando en este momento, con el certamen de textos teatrales, con la actividad de la revista Parábasis, en fin, con todas estas cosas que me parecen tan valiosas y con todo vuestro trabajo. Me siento en casa aquí, por muchas razones que Belén ha explicado. Me siento aún más en casa por la presencia de Belén, a la que quiero agradecer todas las gestiones, todos los mensajes, todas las cuidados que ha tenido y que tiene. Por supuesto, también agradecer a Montserrat, que también me ha acogido. En fin, gracias lo primero por todo vuestro trabajo y por estar aquí. Cuando Belén me planteó un poco este encuentro, que yo percibo como un encuentro entre colegas, entre personas del pensamiento, de la acción escénica, teatral, y cuando me comentó también el propósito de que de estas palabras pudiera surgir también un trabajo que se pudiera albergar en vuestra revista, pensé un poco, claro, la diferencia entre escribir para un formato que es la palabra impresa y debatir. Entonces, yo tengo la suerte también de que después vamos a tener un espacio con Cristina, vamos a poder compartir una reflexión activa sobre la dramaturgia del movimiento, sobre la relación entre escribir para la escena, eso que Sánchez Sinisterra define como dirigir desde la escritura y escribir desde la dirección, ¿no? Este trabajo desde la noción de los lenguajes escénicos y desde el movimiento. Así que, si no os parece mal, yo os voy a leer unas palabras que pensé un poco con este pensamiento, ¿no? Con que sea también algo que pueda quedar para vuestra revista. Y después entramos en esta otra parte, si os parece más concreta, a lo mejor, más práctica, de la reflexión del trabajo de escritura, movimiento y escenario. ¿Os parece? Bueno, yo querría antes que nada compartir con vosotras, con vosotros, este es un poco el propósito de las palabras que he escrito, dado que estamos en vísperas del 27 de marzo, meditar sobre algunas necesidades y aspiraciones del teatro presente. Este es el propósito que quiero compartir. Aspiraciones y necesidades del teatro presente. Cuando se habla de necesidades,
parece que inmediatamente vamos a referirnos a las materiales, obviamente, ¿no? Tal vez por la evidencia y por la obviedad de lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero no solo, porque atender, cubrir las necesidades inmateriales es tan importante o más que las otras. Yo creo que hay algo para todos los artistas de lo escénico, que es la conciencia de que no solamente trabajamos con la materia, siendo la materia esencial, sino que también trabajamos con lo inmaterial. Y que no podemos desvalorizar ninguna de esas dos categorías. Yo quiero hablaros de aspiraciones y necesidades, desde donde estoy y desde lo que soy. Es decir, este discurso, este planteo, no puede ser objetivo ni pretende serlo. Porque de alguna manera, a la hora de elegir, de definir esas necesidades y aspiraciones, me ubico en el propio territorio de lo que considero importante, de lo que considero esencial en el trabajo de un teatro presente. ¿De acuerdo? Y en ese sentido me permito no ser objetiva. Me permito hablar desde la experiencia y desde mi vivencia personal, ¿de acuerdo? Por supuesto, siempre desde la dramaturgia, desde mi práctica personal y profesional en la dramaturgia, a la que yo comprendo como ver, oír y sentir para comprender. Si a mí alguien me pregunta qué es esto de qué es la dramaturgia, ¿no? Esa palabra que según Luis Pascual es esa palabra de extraña acepción que suena a medicina, la dramaturgia es ver, oír y sentir para comprender. Yo quiero hablaros de esas aspiraciones no como espacios inalcanzables, sino como un horizonte concreto de trabajo. Para mí esto es también muy importante. Es decir, que estas aspiraciones y necesidades del teatro presente no deben tener un carácter hipotético, sino una dimensión fáctica, presente y lo más cercana posible. Por ello propondré algunos ejemplos de personas que hacen de esas necesidades virtud. Y creo que también la elección de los ejemplos me ubica en el territorio, me define. Yo explico en mis clases que los personajes son lo que hacen de ellos sus acciones. Aquí elegir, decidir, es hacer. ¿De acuerdo? Y por alguna razón que no alcanzo todavía a definir, o que a lo mejor me permito la tarea de definir más tarde, al intentar concretar las necesidades que quiero exponer, comienzo con palabras que empiezan todas por la letra E. Extraño, espectacular, empecemos. Entonces, eres una vez. No, esta forma de empezar es un poco clásica. Empecemos con la letra E de experiencia. Creo que una tarea clave del teatro presente es esta: ofrecer la honesta oportunidad al espectador de vivir, de enriquecer la experiencia humana. Frente a las promesas del impacto, de la conmoción, del shock, frente a la falsa intensidad en tiempo real que se disipa en el inmediato olvido, experiencia. Experiencia es ese perfume esencial de lo que perdura, de lo que no nos deja indiferentes, porque nos concierne, porque nos mueve. La poeta Gloria Fuertes lo decía en un poema luminoso titulado Poética. Si hay poetas que escriben bien y no dicen nada, es que no escriben bien. Lo afirma Gloria Fuertes. No podemos tener miedo al decir. Debemos decir claro, dejándonos la piel para encontrar el modo. Porque casi siempre el problema es cómo decir lo que no sale de nuestras bocas o de nuestros pies. Cómo proteger el tesoro frente a lo predecible, lo ya dicho, el infierno. Luis Rosales lo indicaba también en un poema deslumbrante, del que recojo un fragmento. Decía Luis Rosales: tal vez para escribir hay que empezar por el principio, y el principio es cambiar nuestra actitud vital. Cambiarla totalmente, ya lo sabes, hasta enterrarse un poco
para llegar a las raíces. Esto es contravivir, y a causa de ello, para pensar en algo, estoy fumando. Necesito un prodigio, y quizás el prodigio no es más que un empujón de sordo en la pared del mundo, una palabra imprecisable, y en su realización tienes que distinguir entre lo ambiguo y lo impreciso. No pueden confundirse. La ambigüedad, ya lo sabéis, es el pulso corporal del poema. La imprecisión es el infierno conocido. Claro, los poetas dicen lo que queremos decir los demás, pero bonito y corto. Yo querría, por tanto, seguir con otra E fundamental, que es la E de escucha. Creo que el teatro presente debe estar a la escucha, con agudeza, con toda la atención de la sociedad de la que emana. Una sociedad dolida, cambiante, contradictoria, perpleja, una sociedad que no sabe bien qué hacer con sus jóvenes, con sus estudiantes, con sus artistas, con sus trabajadores, con sus niños, con sus soñadores. Una sociedad que a la vez es chejoviana y becketiana. Un teatro que comprenda estas circunstancias, que se exija estar ahí, a la escucha, no debe conformarse con la apariencia de la actualidad. La actualidad nos recuerda Italo Calvino. Miro a Belén porque Italo Calvino formaba parte de nuestras lecturas. Es apenas ese ruido de fondo que se disipa cuando tocas el corazón del presente. No basta que la indumentaria, el atrezo o la palabra parezcan de hoy. Lo que duele, lo que importa, ¿lo es? Un ejemplo de escucha sostenida durante más de 50 años de vida teatral nos lo da, para mí, la revista Primer Acto. Y en particular su director, José Monleón. Juan Mayorga define a Monleón como alguien que ha callado para que otras voces incipientes, jóvenes, noveles del teatro español se alzaran, y que ha hablado también para que el teatro español fuera escuchado. Primer Acto ha tenido el difícil don de escuchar siempre a los jóvenes, sin paternalismos, sin condescendencias, sabiendo que lo joven es apenas un adjetivo transitorio, que lo que importa es lo que está latiendo ya como fuerza viva, como necesidad expresiva, pero sabiendo también que toda generación artística, que todo grupo de jóvenes creadores, necesita encontrar un espacio para manifestarse. Que si la revista aspiraba a seguir viva, en el corazón del teatro español debía estar a la escucha. La escucha va unida a la vez a la E, otra E, de entrega. Me conmueven esas personas del sistema teatral que, a pesar de las muchas tentaciones para el cansancio, están esforzándose, también con él, luchando tercamente contra la pasividad, contra la derrota, contra el desaliento, haciendo un teatro que quiere ser espacio de encuentro, doble E, de fulgor democrático. Gente que han decidido exigir y exigirse, no os digo nada, que lo posible sea real. Mi admiración por su entrega a José Sánchez Sinisterra, que después de cumplir los 70 años de edad, con una carrera elocuente a sus espaldas como dramaturgo, director de escena, docente, ha abierto un espacio teatral en Madrid sin ningún tipo de respaldo económico, sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de apoyo de nadie, salvo de su propia tenacidad y de la gente que cree en lo que está haciendo, con el propósito precisamente de dar talleres, propiciar lecturas, facilitar ensayos, generar debate. El nuevo Teatro Fronterizo, con sede en una antigua corsetería del barrio de Lavapiés, por eso se llama La Corsetería, es un lugar increíble de formación, creación, acción teatral, en busca de sinergias, colaboraciones, transformaciones, luchando por hacer un teatro significativo, que no renuncia a su fin transformador. Y de la E de entrega se abre el camino a la E de esperanza. Creo que un reto del teatro presente es permitir una indagación sobre la esperanza, porque ¿qué lugar esperamos que tenga el teatro del presente
en esta sociedad, si no le ofrece alternativas, expectativas, nuevamente con él, de que el cambio no se pague con la inmolación o con la catástrofe. ¿Con qué voluntad pediríamos a nuestros públicos que vinieran a las salas si vamos a decirles que el futuro ha muerto? ¿A qué público? Esperanza, entendámonos bien, lo digo para que quede claro, no puede ser la imposición de un happy end, de un final feliz, porque sí, a secas, sino una fuerza dinámica, empoderadora, que sostiene la dignidad humana. Esperanza en los gestos pequeños, en las transformaciones cotidianas, esperanza en la oportunidad de que el cambio debe tener lugar aquí y ahora. Encuentro en el teatro de Susan Lévaux esa fuerza vital, fértil de la esperanza. Susan Lévaux, una dramaturga quebequense que ha dedicado pues, la mayor parte de su vida al teatro para edades tempranas, y una mujer que ha trabajado, ha dado talleres, ha estrenado sus creaciones en España, es para mí no solo un autor imprescindible del teatro presente, sino un ejemplo de tenacidad, de coraje personal, de lucha poética. Una obra como El ruido de los huesos que crujen, en castellano publicada en primer acto, no debería ser desconsiderada para quienes se pregunten cómo presentar mundos complejos donde la grisura se extiende con todos sus matices, con su carga de dolor y de desesperación, pero también con la oportunidad de la acción y del cambio y, por tanto, de la esperanza. Y de la E de esperanza a la E de elegancia, que también me parece importante. De elegancia, de excelencia. Para mí, insisto, esta es una posición personal ante el territorio, muchas es carga Eva Hierbabuena. Admiro de Eva Hierbabuena la investigación de los lenguajes, el riesgo, el no dejarse llevar por lo sabido, el poder de hacerse valer ante un tsunami de toses de turistas confundidos. Ver Ay de Eva Hierbabuena me produjo una conmoción interior. La elegancia aquí no es una categoría exterior. Me imaginaba a Martha Graham, Mary Wickman y Pina Baus sentadas las tres juntas viendo a Eva Hierbabuena y diciendo, mira la chiquilla. Vaya de paso mi admiración a todas esas artes del movimiento que en este teatro del presente tanto tienen que enseñarnos. ¿Cuánto necesitamos dramaturgos y directores escuchar el arte del silencio? ¿Cuánto necesitamos esa emoción deslumbrante? Sí, claro, no podíamos dejarnos por el camino la E de emoción. Este es nuestro desafío, nuestra lucha, la experiencia, la escucha, la esperanza, la entrega, la elegancia, están trabajando ahí, todas juntas, para que brote la emoción. Creo que estoy en el teatro porque hace algún tiempo me llevaron al teatro. Y me llevaron a ver una obra que se llamaba Luces de Bohemia. Y me llevaron tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, en un gallinero que estaba tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, que en vez de asomarse había que tirarse, porque si no, no se veía. Pero recuerdo aquella sensación salvaje, viva. Y yo dije, yo quiero volver. ¿Esto cómo es? Y volví. Yo agradezco un arte que nos emociona, que nos conmueve, que nos importa. Querría referir aquí la obra de una dramaturga española, Laila Ripoll, El Triángulo Azul. Me importa todo el teatro de Laila por su defensa de los débiles, de los niños perdidos. ¡Qué talento! ¡Qué creatividad! ¡Qué fuerza! Por su conciencia crítica y política. Yo creo que hay algo muy, muy, muy rico que nos enseña Laila, que política y poética no tienen que estar separados. Que la conciencia crítica, que la capacidad de hacernos preguntas sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia, sobre nuestro presente, no tiene por qué estar exenta de una investigación en los lenguajes, de una fuerza poética, de un atrevimiento creativo, ¿no? Bueno, este es mi parecer. Sinceramente, el trabajo de Laila me conmueve intensamente, me parece
me parece deslumbrante. Y aquí debería referir a muchísimas compañías, a muchísimos creadores, a muchísimos artistas. Dejadme, permitidme que acepte la imposibilidad de referirlos a todos, de referir a tantas y a tantos, ¿no? He tenido la suerte de ver estrenar a Rodrigo García su primera obra, siendo un chiquillo. Hacer a derecha, qué aliento, qué conmoción, qué talento. De deleitarme con la zaranda, qué raíces, qué fuerza. De emocionarme y de sonreír con la tortuga de Darwin de Juan Mayorga, qué poderío. De no dar crédito con el caballero de Olmedo de Miguel Narros, un tal Carmelo Gómez, que hacía el papel de don Alonso. De disfrutar un cumpleaños con el misántropo de Molière, Miguel del Arco, en estado de gracia. ¿Y qué decir de los actores, de las actrices? ¿Qué decir de Berta Riaza en Mérida, de Ana Lizarán, de Teresa Lozano en el Teatro Ayura, de La Valdés, de La Valdés, de La Valdés? Hay que tener duende para ser La Valdés. En fin, la lista es interminable y es imposible terminarla. De forma que en este periplo de la letra E, la emoción me ha traído de vuelta a Extremadura. Y la E de emoción se ha acercado a la E de ensayo, a la E de estudio, a la E de entrenamiento, a la E de esfuerzo, a la E de estudiante, a la E que habitáis cada día en estas aulas, a la E del empeño presente por estudiar. Así que a todos los que habitáis cada día la E del empeño en formaros, en estudiar, en prepararos, deciros que ninguna de las E's a las que me he referido como necesidades del teatro presente tendrían presente sin las que vosotros y vosotras estáis poniendo cada día. Por eso os animo a prepararos con esmero para esa E final, única, luminosa, que es la E de escenario y la E de estreno, porque el escenario os está esperando. Estas palabras de Itziar, que creo que os habréis dado cuenta que merecía la pena simplemente por escucharlo, como su narratividad, su poética, cómo trae al presente todas las necesidades que tiene el teatro de una manera, con una delicadeza, con una creación de imagen que es maravillosa. Vamos a dar paso ahora a una mesa de debate en la que vamos a contar con la presencia de nuestra antigua compañera, Cristina Silveira, directora de Carlic Danza Teatro y ha trabajado mucho con Itziar. También va a estar en la mesa Isidro Timón, alumno de tercero de dirección, dramaturgo con varias obras estrenadas, por destacar alguna, Antígona, antes del siglo XXI, La Maleta, etc. ¿Podéis pasar, chicos? Interpretación, alumna de cuarto de interpretación, y también por la particularidad de Nuria, que yo creo que es una actriz importante en el texto, pero mucho más importante en su calidad de movimiento. Tiene una calidad de movimiento impresionante. Esta mesa de debate comenzará haciendo ellas una pequeña exposición de su trabajo colectivo para la creación de textos. Por ejemplo, hablaré de princesas. Los datos que yo tengo es que Cristina se enamoró del libro de princesas y buscaba cómo llevar aquello a la escena. Un poco, Cris, ¿me ayudas? ¿Cómo llevar aquello a la escena? Y en aquel momento contactó con Itziar, una magnífica idea que cuando me enteré me pareció maravilloso, porque creí que ambos mundos, conociéndolas a las dos, iban a
encajar muy bien, y de hecho así fue, si habéis visto el espectáculo. Me gustaría saber cómo era el trabajo a partir de las imágenes de Cristina o de lo que Cristina iba montando, y Chiar venía a verlo y luego trabajaba el texto, y pues salió un texto maravilloso escrito en poesía sobre cuatro mujeres que se reunían y que recordaban las princesas que estaban olvidadas dentro de ella. Una sola cosita, me ha llamado mucho la atención algo que he leído acerca de vuestro trabajo, y es la premisa que nunca perdisteis de vista, o la que nunca queríais perder, que era el amor y el humor. Entonces, a partir de ahí, señoritas, es vuestro trabajo. Bueno, yo quiero agradecer que hayáis traído a Chiar, porque es mi hermana de Jaena, y el venir a esta casa, haberla traído aquí a esta casa, que ha sido mi casa durante 4 años, es como estar muy ilusionada por eso. Yo quería comentar que, claro, uno cuando decide buscar un dramaturgo no va a una guía de teléfono. Bueno, es que soy antigua, ¿eh? Yo todavía voy a estudiar. Bueno, pero no busca ahí a ver de dónde saco. Entonces, hay que referir a una gran personalidad que nos puso en contacto, que es José Monleón. Ella fue a dar un taller al Instituto Superior de Arte Dramático de Rabat, de dramaturgia, y a mí me invitaron para dar un taller de movimiento expresivo para actores. Entonces ese fue el primer encuentro, que claro, yo en aquella época, que nunca, no era estudiante de teatro ni nada, dije, si ella va a dar aquí clase, aunque sea en francés, que no tengo ni idea de francés, yo voy a estar ahí recibiendo sus clases de dramaturgia para ver qué puedo pillar. En aquel momento dije, yo quiero estudiar teatro, que venía de todo el mundo de la danza, y ahí encontramos el feeling, porque aunque fuera en francés, que yo no me enteraba muy bien, pero veía que todo el trabajo que ella explicaba a los alumnos, los improntus y todo esto, era muy parecido a lo que yo hacía en mis improvisaciones de movimiento. Dije, pues si ella está planteando el trabajo exactamente igual que yo lo hago a nivel de las improvisaciones con los actores. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar en esos dos talleres como de forma conjunta, así que yo estaba esperando tener una nueva creación para engancharla, ¿no? Y en esta primera experiencia de princesa, yo, si tengo que echar la vista atrás, que normalmente no me gusta mucho, prefiero estar hacia adelante siempre, pero estuvimos mucho en el jardín de casa, y yo creo que una de las cosas más maravillosas que le tengo que agradecer a ella es que no paraba de preguntarme, porque alguien que viene del movimiento y del gesto, para los que han sido profesores míos saben que la palabra no es lo mío, ella sabía, más o menos intuía qué quería yo contar, pero esa dificultad mía de expresarlo con palabras, no había fórmula, y no paraba de preguntar, pero entonces para este personaje, y a partir de ahí ella iba creando la dramaturgia. Entonces, como poner voz a mi alma fue Chiar. A mí me hubiera encantado tenerla siempre de mi lado todos los días, ¿no? Y ese fue un tipo de trabajo con las chicas, que después ya a nivel de escena, con las actrices, las bailarinas, Chiar iba viendo procesos de trabajo, y a cada cuánto venía y a cada cuánto me tiraba así también de las orejas, pero ¿qué quieres estar diciendo aquí? Pero una de las cosas que ha expuesto ella, en no parar de saber qué se quiere decir, ¿no? Y ahí estaba continuamente. Y después, bueno, de princesa, antes de pasar a Wangari, pues si quiere ella comentar. Eso, básicamente. Así es como se realiza el trabajo de creación colectiva entre el director y el dramaturgo. Mucho más cuando el director viene del movimiento, con lo cual estamos utilizando un código distinto, es el código de la palabra escrita, es el código de ver,
y poder reflejar de alguna manera o poder recoger la emoción que ese sentimiento nos está dando, estimo, me parece. Entonces ahora nos gustaría abrir una mesa de debate en la que vosotros podáis hacer preguntas a ellas acerca de este tipo de creación, si os interesa, o hablemos de la dramaturgia contemporánea. La dramaturgia contemporánea tiene mucho que ver con el movimiento. Yo creo que el objetivo o el camino, es una opinión personal, de la dramaturgia futura es la incorporación del signo, del código del movimiento para hablar en los silencios, para contar los silencios. Nuestros compañeros que están en la mesa de dirección y de interpretación, que me gustaría que dijeran algunas palabras si les parece bien, si os apetece, si queréis hacer alguna pregunta. Es la primera vez que modero una mesa, o sea, no tengo ni idea, estoy feliz y contenta, tengo a Chiar aquí, no tengo miedo, no hay problema, pero quiero que todos abramos el debate, participemos. Y bueno, yo quiero comentar una cosa, sí. Venga. No, por quitarse el hielo. No, porque es verdad que yo hacía mucho tiempo que no escuchaba lo de creación colectiva. Es por generar ahí un poquito de... Porque es verdad que siempre como que se ha malinterpretado el tema de creación colectiva, ¿no? Entonces, yo confío más en que todos los que componen un equipo de trabajo son creadores. Y es verdad que como que he desestimado el seguir empleando lo de creación colectiva porque viene a lo mejor un poco denostado por antiguos trabajos que es todo el mundo aquí que se me ocurre ahora y como que no había un norte, una dirección o una línea concreta de trabajo, ¿no? De hecho, es verdad que ahora están saliendo mucho más en vez del nombre de compañía tal, colectivos tal. Entonces, colectividad como tal, en el sentido que es un grupo de creadores, sí, pero a lo mejor, bueno, quizás la gente más joven no tiene tan metido lo de el término tan, si tan nos, manipulado, ¿no? Yo o creo tan, que nosotros tenemos un recuerdo de la creación colectiva de como finales de los 70 años, o cosas incluso así. Incluso finales de los 80, yo creo que ahí es donde está como un poco manido, destrozado. Se hicieron cosas más que no sé si estoy en lo cierto, más que teatralmente en el happening, en la performance, en las acciones. Entonces se convirtió en algo como el baile moderno, o sea, que no es danza, no es nada, está ahí todo como un poco sucio, ¿no? No obstante, el término creación colectiva no deberíamos de perderlo y yo procuro que los alumnos de la escuela generen en creación colectiva porque el colectivo es importante, el equipo de trabajo es importante sabiendo cuál es el trabajo de cada uno. Yo estoy aquí para generar el texto de las imágenes que tú estás generando, el iluminador está aquí para ponerle la luz a ese sueño o a esa imagen, a esa atmósfera que tú quieres crear, el actor para generar con su cuerpo la energía que le pida el director o que el dramaturgo haya recogido en un personaje dándole un carácter determinado. Ahí es donde voy con creación colectiva, más que a lo que Cristina, que tiene toda la razón del mundo, está ahí como un poco mal mirado. Hola. Yo creo que estoy aquí solo para que haya una representación masculina. Sí, sí. Yo pienso que también ha cambiado mucho el panorama de cómo se generaban las compañías y cómo funcionaban en aquellas compañías de los 70, de los 80, que eran casi familias, ¿no? Y que por lo tanto la creación colectiva estaba garantizada porque vivían juntos prácticamente y pasaban 26 horas al día juntos. Pues eso fue cambiando, digo por situar un poco, y ahora es un hecho, es una decisión voluntaria, ¿no? Es decir, Cristina busca a su dramaturga y su dramaturga entra en el juego y trabajan juntas a ese nivel.
por supuesto, todos los estamentos, todos los que participan en una producción son creadores, y eso ya lo aceptamos todos, ¿no? Los actores del espacio de creación, el dramaturgo suyo, y estas experiencias son muy interesantes, y a mí me interesa mucho hablar de ellas, porque, bueno, ya han contado un poco cómo se iba elaborando, ¿no? En la mente de la dramaturga lo que quería decir, que en este caso venía más de la danza, aunque también tenía experiencia teatral, de Cristina, ¿no? Entonces la evolución un poco de todo eso es que ahora, si queremos apostar por eso, tenemos que buscarlo, que ya no somos familia, sino que yo busco a alguien para trabajar con él porque me interesa mucho, y yo creo que no debemos dejar de lado a la música, que la música es importantísima en ese sentido, y cada vez son más, y yo lo digo como propuesta, trabajar con gente que compone, y que la gente que compone esté metida en el proceso, o por lo menos que lo visite de vez en cuando, y que hable mucho, y que se comparta mucho. Entonces yo creo que esa es la fórmula ideal en esto, que es por donde parece que ha empezado esta mesa de debate, ¿no? Que es la creación colectiva, que me parece importantísimo, porque es un poco que todos los que participan, sobre todo en la primera fase del trabajo, estén empatizados y sientan, se busquen unos a otros y se genere ese trabajo. Y luego cuando pase ya a la segunda fase, que es los ensayos, ¿no? Pues se abra también ese proceso creativo para los actores y para los ejecutantes de la música o lo que sea, ¿no? Según la capacidad de la producción. Todo esto, por supuesto, es un sueño. O sea, cada vez es más difícil o cada vez es más fácil, porque como ya nadie cobramos por nada en este mundo, pero realmente si nos vamos al suelo y a la tierra, pues esto es casi una cosa de voluntades y de ganas de seguir y de hacer y de llegar. Y entonces yo quiero que tire por ahí un poco el debate también. Y bueno, también comentar una cosa, porque como que la vía de acción puede ser completamente distinta a nivel de... Porque las dos experiencias que hemos vivido juntas, la de Princesa, o la Princesa fue en el 2008 y Wangari Maathai y La Niña Árbol en el 2012 o por ahí, partió justo al contrario. O sea, ella me entró en el universo de Wangari Maathai, me adentró bien en toda la historia de esta gran mujer y tenía clarísimo más o menos el tema, y cuando ella me lo iba proponiendo, los ítems, yo decía, ¿y esto yo cómo lo hago? Era como tan teatral y como tan claro que hablar de ese personaje para los niños, llevarlo a través del cuerpo, o sea, fue justo pues una fórmula al contrario de cómo surgió Princesa, ¿no? Que también... Yo pienso que cada experiencia te va dando unas herramientas completamente distintas, hablando de las de ella, la experiencia también te va poniendo así en la mesa cómo trabajar de distintas formas. No siempre adecuarnos a la costumbre, porque yo creo que la costumbre mata. Los espectáculos de creación colectiva de los que estamos hablando, yo creo que no parten de un creador, sino del creador. Unas veces lo propone el dramaturgo, otras veces lo necesita el bailarín, otras veces es el músico que tiene una pieza y sabe que eso tiene una literatura dentro que hay que poner en escena con una plasticidad, con un movimiento, con una imagen. Otras veces parte de un bailarín que tiene una pieza que siente y que necesita contar algo más. Entonces, un generador hay siempre. Siempre hay una semilla que brota y esa semilla es la que empieza a buscar realmente qué es lo que necesita. Sol, agua, una temperatura determinada, etcétera, etcétera. Yo creo que el espectáculo siempre es como el otro participante que tiene vida propia. A partir de como las dos primeras semanas ya hay otro nuevo ante nosotros, que es el espectáculo. Uh-huh. Y él es el que manda, es el que va sirviéndose de los distintos creadores que tiene, pero... es él el que va poquito a poco dando los pasos, y todos los demás como que vamos haciendo así, ¿no? Claro. Pero es él el que tiene esa necesidad de surgir, de salir a la escena y nos va absorbiendo a todos. Cuando hablamos de espectáculo, entiendo que hablamos realmente de una intención por contar algo que nos está comiendo por dentro y que realmente lo que queremos es plasmar una idea y expresar nuestro punto de vista, realizar una crítica,
crítica constructiva, no crítica para criticar, hacia algún problema o traerlo a primer plano para poder mostrar, pues mira, a través de un espectáculo infantil, la grandeza de una mujer como era Wangari. Nuria, imagino que desde su posición de actriz y bailarina, aunque ella diga que no, es una gran danzante, espero que siga ejecutando el movimiento tan bien como lo hace. Sí, la he metido en un fregado. Bueno, nos va a contar también un poquito para ella cuando siente o cuando monta una pieza, por ejemplo, en las piezas de composición coreográfica de la optativa que estás cursando este año, cuando nace esa pieza, si tienes la necesidad de sustentarla sobre un poema o si te pide un texto que tú no tienes escrito. Cuéntanos algo, Nuria. Pues, hola. Yo creo que la danza y el teatro están ligadas, pero no sé, a ver, voy un poco por ahí, ¿no? Puedes trabajar una partitura de movimiento y transformarla en acción, en activo. Yo creo que eso se puede activar a través, si te basas en un texto y, por ejemplo, una cosita que hicimos, basándome en un texto, cogí unas palabras y a partir de ahí lo fisicalizas y después lo pones en práctica y ya le das un sentido, una calidad. Entonces, si tú a algo físico lo trabajas el pensamiento lo interiorizas y lo justificas, va te enriquece mucho más. Pues de esta manera hemos comenzado este coloquio, que espero que sea coloquio. A ver, lo que quiero decir. Que yo antes de venir aquí, a lo mejor practicaba danza y la hacía. O sea, me he dado cuenta de que era más superficial. Y una vez aplicado a los conceptos que trabajamos, el actor se hace mucho más profundo. Lo siente, o sea, lo interpretas mucho más. Y eso. Entonces yo lo flipo cuando veo, por ejemplo, montajes tuyos o con Cristinita, que estamos en contemporáneo, y es que es otra manera. O sea, no hay vacío, hay profundidad en el movimiento y en el cuerpo. Y ya está. Venga, gracias Carmen, gracias. Venga. ¿Cómo crear profundidad? A mí me interesan mucho las bases de ambos caminos, del gestual y del actoral, que parece que el actoral es el de texto. Pero el actoral es el. No hay actores de texto sin cuerpo, ¿no? Sí. O sí. Entonces, ¿cómo ganar esa profundidad? Eso me interesa mucho a nivel actoral. Y luego, lo que habéis estado diciendo, el desde la dirección, el qué contar. Que yo creo que es algo que se pierde. Muchas veces muchos espectáculos, un poco devorados por la economía. Ajá. Ya está, ya puedes ir a la playa. No. Yo te respondo desde la dirección. Sí, la dirección. El de qué contar. Y lo que decía Nuria sobre la profundidad. Y la profundidad empieza a no, la verdad, el gesto. Sí, Ah, lo de la profundidad. No, pero van para la mesa las vale, reflexiones. Bueno, lo de qué contar, yo siempre me tiene matada eso. Tú como profesora mía lo sabes también, que hemos hablado mucho. Yo me tiré 10 años con la danza contemporánea y con todos los problemas que ha acarreado la danza contemporánea de pajas mentales, lo digo aquí en público, y muy bien, y nos amamos mucho el cuerpo y todo lo que el cuerpo puede dar. También hay un lenguaje para trabajar
con el que contar también a través del cuerpo. Pero hubo un momento que empecé más con el teatro físico y con un director en concreto, que Andrés del Bosque también lo conoce, que ya supongo que no está aquí, pero que es Mauricio Celedón, y empezábamos a trabajar a través del movimiento y era, pero ese movimiento, que me, ya, deja de darte tantas vueltas, deja de tal, 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 pero ¿y qué me dice? ¿Y qué me dice? ¿No? Eso era cada gesto que quería contar. Sin necesidad que esto se pusiera en algo de el hiperexpresivismo y ponernos en plan de tal. Pero más me llegó la necesidad cuando tuve que montar la segunda pieza de teatro para niños y niñas, que fue Princesas, que ahí dije, tengo que saber bien qué decir, porque a lo mejor la parte más estética, la parte de, yo era muy de lo que el público, que cada uno intente saber lo que se quede y que él se la guise y que él se la coma. Pero con los niños tenía como una responsabilidad que dije, no puede ser. Y no era dárselo todo mascado, no, es que o yo me aclaraba de saber qué tenía que contar, o si no, no te pongas ahí a decirle qué bonito es la vida a los niños, ¿no? Entonces esa fue la mayor de las necesidades. Y gracias al trabajo con ella y todos los, creo que llaman tres o cuatro, para niños, empecé a rescatar que esa misma... ese mismo compromiso lo tenía que adquirir para el público adulto, que había que tener claro qué es lo que uno quiere decir. Eso no significa que se le dé planteamiento, nudo, desenlace y todo así muy, muy, muy claro, pero sí es un compromiso. De hecho, hay muchas veces que de unos montajes a otros tardamos 3 años o más hasta que no tenga claro qué quiero contar. Y no es decir, que es lo que está de moda ahora, o hasta que no te surge realmente la necesidad, porque sabes que estás en esto para eso, ¿no? Porque si no, nos dedicaríamos a otra cosa, un poco con mejores historias. Lo mismo me dio un poco Garbe. ¿Me ha dicho de profundidad? No, porque ahí está. El qué contar yo creo que es fundamental, pero el qué contar tiene que nacerte de dentro. O sea, es algo que tú como creador tienes la necesidad de traer a la palestra en ese momento. Es una emoción, o es una observación, o es un pensamiento, porque realmente es tu pensamiento acerca de algo que te bulle, en este momento te puede estar latiendo la necesidad de hablar del mundo que se está yendo al fin y que como no se regenere, se va a perder. Entonces, si esa es tu necesidad, tendrás que encontrar las herramientas para contar eso. No meter eso en una herramienta, que es lo que muchas veces hacemos. Coger un texto e intentar meter en ese texto algo que no existe, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos la necesidad de contar? Por eso cuando comenzamos a montar como directores o como dramaturgos, como dramaturgos es distinto porque vamos a escribir, entonces nosotros nos planteamos una serie de necesidades y buscamos las herramientas, los personajes, la filosofía de cada personaje, la forma para poder llegar a nuestro mensaje. Ahora, cuando se genera de la manera que estamos hablando, lo que tenemos que tener claro es por qué ahora queremos hacer esto. ¿Qué significa esto? Ya, concretamente, cuando ella me adentró en el universo de Wangari, fue algo... Estábamos justo en el 2012 con todo el tema de lo de la crisis y todo eso, y yo decía... los niños pequeños, cuando nos oigan hablar a los mayores de que todo el mundo, que todo el universo se va al garete, que los problemas en la casa de no tengo para esto, no tengo para lo otro, no sé qué, los críos tienen que pensar que está todo perdido. Entonces, cuando ella me contó la fabulita que contaba Wangari de Maathai sobre el colibrí que iba poquito a poquito con su jotita en el pico a...
Muchas gracias. Apagar el fuego y que los grandes elefantes le decían... No. Dice, tú con lo pequeño que eres. Yo decía, claro, es que esto es importante decírselo a los niños ahora, porque que al menos ellos piensen, bueno, yo puedo hacer algo. El darles ese mensaje de decir, no se va a caer el así, se te va a caer la tierra encima, y que ellos tengan al menos la esperanza de la que hablaba Iciar, que es algo muy propio en todas sus dramaturgias, que para mí eso también me ha venido muy bien, porque yo era súper, siempre... Los montajes míos eran catastróficos, pesimistas. Él me ha visto varios de esos de aquella época, donde era... esa otra época. Yo necesitaba este punto de esperanza que también me dio Iciar, no de happy end, pero sí de saber que algo podemos hacer, porque si no ya estaríamos todos colgados la patadita en la silla. Pero, bueno, y ese pequeño detalle era lo que generó que teníamos que contar eso. Yo solo querría decir sí, que... escuchemos un poco. No, por favor. Sí. No, que en esta pregunta, que me parece una pregunta para el trabajo, porque cómo crear profundidad y cómo ganar profundidad en el trabajo del actor, yo creo que es un desafío, ¿no? Y es un desafío de trabajo, de entreno. Desde la dramaturgia, para mí hay algunas cosas que a mí me ayudan, que es la literalidad mata. Yo en clase digo, en escritura dramática, A nunca puede ser igual a A. A tiene que ser igual a B, a C, a D, y ahí está el trabajo del actor, el trabajo de la actriz. Lo predecible mata. Eso que dice la poeta Francisca Aguirre, que todo poema debe tener inherente una dimensión de misterio. Yo creo mucho en el misterio como esa parte inefable, por tanto polisémica, por tanto rica, por tanto... Y para mí hay una palabra clave, que es significatividad. Menos es más, y trabajar siempre buscando qué es lo significativo. Yo creo que hay siempre un peligro en la escritura, que es la elocuencia y el manierismo. Pero digo en la escritura, pero para mí sería también en otros lenguajes. Creo que en la plástica puedes caer en el peligro del manierismo, creo que en el movimiento puedes caer en el peligro. Y yo creo que es muy importante lo que la compañera decía, ¿no? O sea, que todo está al servicio de construir colectivamente con el espectador una experiencia que se enriquece por la vivencia, por la emoción, por la dimensión del espectador. Para mí, este lío de cómo y qué contar, para mí hay una cosa también que me ayuda. Cuando intento trabajar con en la escuela, ¿qué quieres contar? Es una pregunta que aparece, ¿no? Y el problema viene cuando es mucho más fácil hacer la pregunta que contestarla. Claro, vamos a decirlo también. Entonces el problema viene cuando está en este fragor emotivo. Hay una cosa que es como que es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Que es que tú quieres, o sea, todo lo que está comprendido, tú quieres contar todo lo que está comprendido entre el tren eléctrico y la Station 4, ¿no? O sea, todo, entre todo. O sea, tú tienes que aceptar con humildad la incapacidad y la impotencia expresiva. Tú tienes que, para mí es muy importante plantear, define en una oración principal simple lo que quieres contar. O sea, porque es que y nota a pie de página, ¿no? Como cuatro páginas, no, oración principal simple. Ya, o sea, porque lo importante es simple. O sea, yo creo que también un problema que tenemos es el lenguaje. Lo farragoso del lenguaje. O sea, es que lo quiero dar todo. Ya, pero como tenemos la suerte de que esto no es un viaje de una estación, sino de una vida, entonces permítete aceptar que esto es esto. Es una gota de agua. Y esta gota de agua puede provocar un efecto en el corazón y en el alma de una persona que le sirva y que le alimente, y que juegue, y que te lo devuelva, pero es una gota, no es un pantano.
Entonces, para mí ese principio de humildad, de aceptar humildemente que lo que tú vas a contar es muy pequeñito. Pero qué orgullosos estamos de esto que es muy pequeñito. Porque es un poco eso que dice Umberto Eco, ¿no? En relación a las tesis doctorales, que es muy importante ser humilde en el proceso y orgulloso en el resultado. Pues yo creo que en el arte del actor va un poco ahí también. Yo como experiencia propia, por lo que está diciendo, os diré que cuando empecé a construir mi texto de final de cuarto curso, y ella era mi, bueno, tenía dos tutores, Chichiar para la parte dramatúrgica y Juan Mayorga para la cuestión de ideología o reflexión de pensamiento que iba a meter en aquella obra. Recuerdo que mis cinco primeras tutorías eran: no, en una frase, pero ¿para qué me traes estos folios? No, porque mi intención era contar algo muy sencillo, pero redactaba folios para no decir nada. Y ella siempre me decía: una frase, una frase. No lo conseguimos, ¿eh? Fueron tres o cuatro. Pero bueno, de tres folios pasamos a tres o cuatro, ya fue bastante. Yo no soy de cámara, pero tengo una pregunta. A los dos dramaturgos, digamos, que hay en la mesa. En cuanto a la escritura dramática, siempre se me plantea cuando me enfrento a un folio en blanco. Bueno, primero tener claro qué quieres contar, ¿no? Pero me he dado cuenta que, por lo menos para mí, pregunto si es una ley universal dentro de la escritura dramática, cuando tengo dificultades y limitaciones, me es mucho más sencillo encauzar el trabajo y lo que quiero contar. Entonces pregunto, a la hora de escribir, ¿os planteáis este tipo de limitaciones? En el caso de cuando habéis trabajado juntas, supongo que eras tú quien les planteaba esas limitaciones a Itziar, ¿no? Porque tiene una dificultad que es contarlo para que cuadre con el movimiento, con tu montaje, etc. Entonces, ¿qué limitaciones son las que os habéis puesto o cuáles son las que hay que ponerse? No sé. Yo es que no entiendo muy bien, ¿no? Es un dramaturgo estupendo. Y escríbeme lo que le quiero. ¿Qué limitaciones? No, a lo que yo me refiero es que me es mucho más sencillo encauzar un texto dramático cuando hay limitaciones, ¿no? En cuanto a la forma de contar, en cuanto al tiempo en el que contarlo. Sí, cuando tienes alguna premisa. Eso me refiero. Ahí está. Vale. Ahí está. Bueno, yo es que soy de llamar premisas. Yo creo que el trabajo con las premisas es un trabajo muy útil, sobre todo en una fase exploratoria. De hecho, antes refería a Sánchez Sinisterra, yo creo que José es una persona que ha trabajado mucho esta idea del trabajo de los protocolos, del trabajo con ejercicios. José, que es un hombre que ama la taxonomía dramática, de tensionar a través de ejercicios, de protocolos, de un poco esa idea del entrenamiento, como un poco eso que nos falta en el mundo de los autores y que los músicos y los bailarines saben también, que uno es músico porque ensaya, y uno es bailarín porque ensaya, y uno es dramaturgo porque escribe, ¿no? Y luego está toda la infinidad de dramaturgias del esque que practicamos antes de sentarnos a la mesa y enfrentarnos al desafío, ¿no? Pero hay que escribir, y hay que, desde el pequeño ejercicio, desde el micro, da igual. Yo creo que el trabajo con los protocolos es un trabajo fabuloso, precisamente como entrenamiento, como... Yo creo que la imaginación es una musculatura, y se entrena, ¿no? O sea, la fuerza imaginadora, que para nosotros es una fuerza tan importante, porque volvemos a lo inmaterial, es que tú puedes tener unos recursos materiales excelentes, pero ¿qué pasa si no tienes nada que contar y tienes tu imaginación atrofiada? Pues tienes mucha dificultad. Y yo creo que es muy interesante ese tipo de línea de trabajo. Entonces, y sobre todo el irte también poniendo premisas a ti mismo, ¿no? Y poder jugarlas, ¿no? En mi trabajo... he intentado trabajar a veces hay premisas que te planteas de forma consciente y otras no, porque no siempre. Yo creo que también eso que dice Sánchez, ¿no? que los autores no tenemos por qué ser la máxima autoridad sobre el texto. Puede ocurrir que no lo sepamos todo,
sobre la obra que hemos escrito, que haya lugares de sombra sobre ese texto que desconocemos. Entonces a mí me interesa mucho, y a veces también me interesa mucho preguntarme después si había premisas que de las que no era consciente en el proceso de trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Itziar. Escribir con premisas puede ser externas o propias. Si son externas, te ayuda a canalizar y es un ejercicio que te viene fenomenal, porque cuando te dicen ya sobre qué tienes que escribir y qué se pretende y para cuántos actores, pues esas premisas te influyen y te afectan y te ayudan. No, pero al final te ayudan, porque ahí lo que más entra es el oficio. Evidentemente también te puede faltar la imaginación y el encontrar la clave, que en eso estamos siempre. Y de hecho, si no te quitan el texto, casi que es imposible que tú lo des, porque nunca está acabado. Pues, no te lo quites ya el director así. Y luego las premisas internas, que esas pues son... Yo que soy, no me conozco nada. No sé lo que... O sea, no sé lo que... Cuando ya ha pasado y ves que han encontrado cosas que tú no preveías, pues te alegras mucho de no conocerte y de seguir estudiando. Y totalmente de acuerdo con lo de que hay que trabajar mucho y hay que entrenar mucho, porque es la única manera de poder hacer algo un poco decente. A mí me gustaría ligar todo esto que estamos hablando con una pregunta que tienes en tu discurso inicial. Has hecho una pregunta letal, que es ¿qué público? Entonces, yo creo que esa puede ser la piedra angular de todos los problemas, cuestiones que nos hacemos constantemente en la calle, compañías, aficionados, docentes. Algo pasa con el teatro, algo pasa con la escena, algo nos pasa, algo nos pasa. Entonces, desde esa pregunta puedo verla o sentirla contestada en lo que habéis comentado al principio, en esa dramaturgia colectiva, dramaturgia de todo tipo de creadores, desde el cuerpo, desde la literatura, desde el tal. Pero después de aquí hemos saltado al qué cuento. Yo creo que es un error el qué. Creo, pienso humildemente, que está todo contado. Que lo que hay que preguntarse es cómo lo contamos. Porque el ser humano somos muy elementales, somos muy simples, no nos pasa, no tenemos que contar tantas cosas, es que no hay tantas cosas, ni siquiera en la imaginación, creo yo. Yo creo que lo que es interesante es cómo lo contamos. Los asesinatos se llevan contando desde que el hombre es hombre, el amor se lleva contando desde que el hombre es hombre, hombre es género humano, etc. Entonces yo creo que tenemos una crisis de público, es decir, no tenemos público, el público que tenemos son, pues ya sabemos, amigos, familiares, alguien, pero queremos llenar los patios de butacas, los teatros, nos gustaría ver cola, haciendo cola en las taquillas, nos gustaría que el teatro actuara con más dinamismo en la sociedad, porque al fin y al cabo estamos ante un sistema de comunicación. Entonces, la pregunta, ¿qué público? ¿Qué público y cómo público? ¿Cómo llegar? ¿Cómo podemos acceder a ello? ¿Cómo podemos recuperarlo? ¿Cómo podemos atraparlo? Yo creo que a través de los temas, no, es mi opinión, no, creo que no. Porque ¿de qué tema la vamos a hablar? De la muerte, del amor, de los celos, de la venganza, del absurdo de la vida, ¿de qué le vamos a hablar? Que no hayamos oído. Yo creo que a lo mejor sería el cómo, y el cómo ligaría mucho, y ahí estoy con vosotras y vosotros, ligaría mucho creo en esta dramaturgia colectiva, el escribir in situ, el escribir en el... No sé. Es muy rica la pregunta que lanzas y trae detrás muchas cosas. Yo creo que también tiene, yo creo que recoge también algo que es
los propios cambios de la sociedad española en los últimos 30 años y de su público, y de los públicos, porque seguramente hay que hablar en plural y no hablar del público como una categoría unívoca, cerrada. Es posible que en los últimos 30 años haya habido etapas necesarias, por otro lado, importantes, en las que era más importante lo que se trabajaba internamente en los espacios de ensayo, en las salas de ensayo, que el acto mismo de mostrarlo. Yo creo que hoy la relación con el público, al menos para mí, es una tarea innegociable. Lo que pasa es que aquí, y este es el lío, yo creo que ha habido una época en la que pensábamos que el público estaba como una categoría, ¿no? Como una especie de estatuto per se, porque se suponía que había personas que trabajaban para que el público estuviera. Y se suponía que existía ese concepto de trabajo. Yo creo que hoy hay algo que está inherentemente dentro de todo equipo artístico que aspire a una cierta continuidad, que es la búsqueda, diálogo y encuentro con su público. ¿Cómo se hace esto? Yo aquí tengo que ser muy, muy modesta, o sea, quiero decir, no me siento una especialista en este territorio, esto es muy, muy pequeño seguramente lo que puedo decir, pero sí que hay algo que es muy importante. Yo creo, y pongo el ejemplo del documental Maestras de la República, si me permitís, para poder, dado que me he exigido a mí misma poner ejemplos, pues quiero poner un ejemplo, ¿no? Un proyecto absolutamente modesto en su perspectiva material, que parte de un equipo que plantean que van a hacer un documental porque la memoria de las maestras de la República es una tarea innegociable. Y que se ponen a hacerlo y que van a hacer unas jornadas sobre las aportaciones de las maestras de la República, y se produce un fenómeno inesperado para ellos mismos, para el equipo que lo estaba haciendo. Se produce un fenómeno impensable, la cola, o sea, el otro día contaban en la resada las compañeras del proyecto, decían, es que cuando de repente uno me dice, pero habíamos visto una cola de gente y pensábamos que venían a otra cosa de la Biblioteca Nacional y que la cola era para otra cosa, y dicen, que vienen a, que es para nosotras, y dicen, pero ¿qué dices? ¿Qué es para nosotras? Quiero decir que hay algo que es muy importante, que es, lo que pasa es que es muy difícil, que es intuir qué no se ha dicho. Porque sobre la temática, claro, sí, Robert Virachet dice que hay apenas 7 temas fundamentales de la literatura y en la narratología se sostiene, ya lo sé. Pero eso significa que todo lo que se ha dicho es todo lo que necesitamos compartir en este momento. Yo creo que no. Claro, también yo creo que no desde un pensamiento feminista, porque desde el feminismo nos planteamos que hay mucha parte de la historia oficial que ha escindido muchas historias, y porque desde el feminismo nos planteamos precisamente que ha habido un aminoramiento de la presencia de las mujeres en los relatos y en las ficciones y en el discurso y en la significatividad que eso tenía. Es decir, y como creadora, si yo pensara que todo está dicho, es altamente probable que mi propia fuerza creadora se aminorara. A lo mejor también hay una parte mía que dice, es que como yo llegué a la conclusión de que todo se ha hecho, ¿qué voy a hacer yo? En ese sentido, yo creo que hay una doble tarea, que es trabajar, o sea, y partir de una premisa, que es ¿a qué público? Es una pregunta dramatúrgica. O sea, yo no puedo hacer esta pregunta desde la mercadotecnia, desde la producción, porque son territorios en los que hay gente mucho más cualificada que yo, obviamente. Pero desde la dramaturgia es ¿a quién me dirijo? ¿Qué persona, qué gente puede tener una complicidad con lo que yo quiero contar? Y la tarea es, o sea, y en eso Susan Lebo, pongo el ejemplo de Susan porque sí lo conozco y me parece clave. O sea, una cosa que a mí me admiraba del trabajo de la compañía de Susan Lebo era cómo, claro, llevan 40 años haciendo teatro para la infancia y girando por todo el mundo haciéndolo. Y estrenando en la Comédie, o sea, en Cádiz dirían no ni na. ¿Eh? 40 años de trayectoria, sosteniendo una compañía, girando por todo el mundo, escribiendo, y una cosa que Susan hace con su equipo es, por ejemplo, El ruido de los huesos que crujen, una obra que es
las niñas soldado, lo que viene siendo comercial, lo que en un criterio de programadora al uso de, lo que viene siendo comercial, teatro para edades tempranas, teatro para la infancia con la temática de niñas soldado, niñas además con una conciencia de qué implica para las niñas el ser raptadas de sus comunidades, de sus familias y ser sometidas a una jerarquización militar donde la violencia tiene todos los recorridos. Bueno, pues lo primero que hace es un trabajo desde la base, con los colegios. Con los colegios no como los colegios que llegan cuatro autocares a llenar, no, desde los desde el propio proceso creador, desde la propia escritura de la obra. Y además, un trabajo con las asociaciones, y además, un trabajo con los colectivos, con el tejido social, con lo que llamamos sociedad civil. En la gira francesa del Ruido de los Huesos que Crujen, la plaza que estaba más cerca de España era Biarritz. Yo me fui corriendo a Biarritz para ver la función del Ruido de los Huesos que Crujen. Fue de las experiencias emocionales más poderosas que he vivido en mi vida. La Amnistía Internacional de Biarritz había trabajado en equipo con la compañía, con el Carrusel, para preparar una exposición sobre los niños soldado. La Asociación de Espectadores de Teatro de Bayona-Biarritz habían hecho la preparación y la acogida del público. Habían preparado un debate posterior en el que había gente mayor, niños. Aquello fue una de las cosas más apasionantes de mi vida. Ver a un niño de 9 años levantando la mano y diciendo, ¿hay niños soldados en Francia? Y levantar la mano a un señor de 78 y decir, yo he sido un niño soldado. Yo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Resistencia, sí, no estaba drogado, no padecí los abusos de las drogas y de los abusos sexuales que aquí se cuentan, pero yo fui un niño soldado. Y ver un teatro que apela a un niño y a un señor, quiero decir, es verdad que todo lo hemos dicho, pero a lo mejor no del todo. Y yo creo que en esa convicción de que no del todo anima también la posibilidad de hacer el teatro del presente. Sí, pero cuando yo comento que está todo dicho, no es una tesis que yo sostengo y que defiendo. No, no se me interpreta así, por favor. Lo que trato es de, arropándome en la hipótesis de que está todo dicho, pues buscar vías, que sería la dramaturgia colectiva o esta experiencia que acabas de comentar, que de alguna manera me responde, porque yo estoy ahí, yo pienso así, y es mostrarnos más allá del escenario, es decir, ir a los sitios, como tú has comentado, que fueron al instituto, que vino un niño, que vino un señor mayor, en fin, salir del ámbito del teatro como edificio, o del ámbito de la escuela como edificio, y mostrarnos a la ciudadanía como una gran herramienta de comunicación y no esperar aquí a la puerta a abrirles a ellos las puertas, que creo que me lo has contestado, pero insisto que no es mi tesis de que está todo contado, ¿eh? No es mi, es una hipótesis más que una tesis. De todas formas, es fundamental que nos pongamos en la parte del receptor cada vez que vamos a contar, porque nosotros podemos querer contar algo, pero también tenemos que preguntarnos si eso que queremos contar a alguien le va a interesar. No podemos lanzarnos, yo creo, a contar sin saber o sin ser conscientes, aunque no sea de la parte de producción, sino de la parte de creación. Lo que yo voy a contar, hay gente que lo quiere escuchar, pues posiblemente sí. Ahora, ¿cómo lo voy a contar? Para saber a quién puedo llegar. Dependiendo de la manera que yo elija para contarlo, llegaré a un nicho de mercado o llegaré a otro nicho de mercado, pero siempre habrá alguien que querrá recibirlo si yo me planteé con anterioridad cómo iba a ser recibido, ¿no? O sea, que tenemos que preguntarnos las dos cosas a la vez: ¿qué quiero contar y quién me quiere escuchar o para quién lo voy a contar? Porque si no... Y el problema que tú planteas, que es la forma. Lo que pasa es que para mí va todo
en la forma, además, claro, es y la finalidad, ¿y para qué? Es que en la forma también te puedes entrar en la cosa de está todo hecho. Lo mismo que está todo dicho, parece que está todo hecho, ¿no? A nivel de forma. Entonces, yo opto más porque el contenido se puede coger distintas vías en lo que se quiere contar, aunque sean los temas universales, y no estar tanto en de qué forma, a nivel de forma, como tal, porque eso sí que es mucho más fácil ver, esto ya lo ha hecho fulanito, esto ya es más fácil ver que está como todo hecho. Yo quiero hacer un momentito un inciso, porque ella no lo va a hacer. Es que ha hablado ya varias veces de Susanne Le Beau. Ella ha hecho un trabajo y está editado, yo no sé si lo tiene en la biblioteca aquí, pero yo recomiendo La huella de la esperanza, ¿no? Es así el título. Y tiene todo un trabajo sobre esta dramaturga, para quien esté interesado para el trabajo de teatro para niños y niñas. Me parece que fue Asitec, ¿no?, quien lo publicó. Y bueno, yo lo recomiendo, pues, para que se traiga a esta biblioteca, porque es muy buen trabajo y a mí me sirvió muchísimo, muchísimo. Vale. Yo quiero volver a lo que ha dicho antes Belén, porque ha planteado que nos preguntamos también qué quiere escuchar el público. Me parece una pequeña trampa, porque ahora mismo a lo mejor invitas a Belén Esteban y llenas el teatro así por ti. Entonces, le pregunta a Itziar, ¿no?, como dramaturga, si se pregunta más qué quiere el público o qué necesita el público. Porque si es verdad que esta sociedad, tal y como está, necesita enseñanza, valores, entonces no es tanto lo que quieren como lo que necesitan, ¿no? Entonces, a la hora de plantearte hacer una dramaturgia, ¿qué es más importante? Es muy difícil. Las buenas preguntas son para llevárselas a casa. Yo ahora me querría ir a casa a pensar. Te puedo intentar contestar con mi práctica, con el último texto que he escrito. El último texto que he escrito, que creo que ha sido la experiencia más difícil, más complicada en el sentido, en ese sentido en el que sabemos todos, ¿no?, qué pasa cuando no te sale, ¿no? ¿Qué pasa? Eso que decía Gades, ¿no?, cuando ensayaba, cuando ya te duelen los riñones, que los riñones te pueden doler de ensayar y te pueden doler de ordenador, da igual, son los mismos riñones, ¿no?, y te duele y Dios mío, y por favor. Ha sido un proyecto en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el nuevo Teatro Fronterizo de José Sánchez Sinisterra, La Casa Encendida y Le Monde Diplomatique, que está respaldando este proyecto de investigación. Es un proyecto que para mí ha sido revelador, que se titula A Salvo, y que es la oportunidad que se nos ha dado a una serie de dramaturgos de recibir la vida de un refugiado o una refugiada en Madrid. Y a través de un proceso de encuentros, de reuniones, escuchar la vida de una persona refugiada, ¿no?, de ahí el respaldo de CEAR como comisión, y convertir la vida de una persona en una creación artística, en una dramaturgia, para presentarla como actividad, como acción artística, en la Casa Encendida. Bueno, yo creo que ha sido la experiencia más difícil de escritura en mi vida, por muchas razones, por cómo, entre otras cosas, porque, bueno, pues para empezar, ¿qué significa recibir el tesoro de la vida de una persona? Y la responsabilidad de recibir el tesoro de la vida de una persona. Recibir una vida, además, que tiene una dimensión de significatividad, pero de lucha, de sufrimiento, de impresionante, y cómo, y para qué, y para quién,
Bueno, yo creo que en los dolores de riñones, una de las cosas que pasaba era, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué va a ir la gente al teatro? A lo mejor esta es la pregunta también, ¿no? O sea, ¿para qué van a ir? Cuando digo el para qué es, claro, tienen muchas cosas que les entretienen gratis. Es posible que nosotros discrepemos sobre la altura estética, ética, de algunas formas de entretenimiento de la sociedad en la que vivimos. Pero lo cierto es que hay mucha gente que recibe de manera sistemática muchas formas de entretenimiento. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer que esas personas salgan de casa? ¿Qué razón personal, qué necesidad personal va a hacer que esas personas salgan de casa, de casas cada vez más confortables, comillas, comillas, ponerle todas las cursivas, ¿no? Pero en las que van a recibir mensajes a través de los medios de comunicación, a través de, hay quien dice que esta es una sociedad con supraficciones, ¿no? Con un superávit ficcional, y que un rasgo de la posmodernidad es el superávit de ficciones. Y no encontré la manera de contarlo hasta que no comprendí el para qué. Porque el para qué no era decirle al espectador, fíjate, tú tienes una vida muy confortable, tú tienes una vida muy buena en comparación con esta persona. Fíjate tú, date cuenta. No era eso. Yo tenía que encontrar algo que era fundamental, que era que esa vida, que además debía proteger, entre otras cosas, porque había cosas que yo debía callar. Yo creo que un dramaturgo también es aquel, que debe decidir dónde se calla. Por respeto a las vidas, por respeto a las personas, por respeto a los niños que rodeaban la vida de esta mujer, yo debía callar cosas que no debían decirse. Aun cuando ella había... ella es una mujer salvadoreña, Rosa Elena Lobos, que es una de las poquísimas refugiadas en este país por violencia de género. Imaginaos lo que significa que un juez establezca una sentencia judicial de protección de reconocimiento por violencia de género, ¿vale? Es algo muy raro en este país. Bueno, pues en el caso de Rosa Elena yo comprendí que yo escribía para... No, ay, qué pena me da, ay, qué vida tan... No, no, era... Y la propia Rosa Elena me lo dijo, ¿no? Hubo un momento en el que ella me dijo, ¿pero esto va a servir para que haya mujeres que luchen? Y yo me quedé así y dije, sí.